La celebración del 4 de abril, fecha que conmemora la creación de la organización del primero José Martí y el reunión de jóvenes comunistas en los años 1961 y 1962 respectivamente, se desarrollaron desde el viernes 28 de marzo en La Habana, con la realización de la pupila asombrada en la céntrica patrulla del verano del proyecto que favorece el intercambio entre representantes de las nuevas generaciones y la utilización de las nuevas tecnologías. Este fin de semana también se realizaron los actos tradicionales organizados por el Instituto Nacional de Educación Física y Deportes, así como actividades culturales con la participación del Circo Nacional de Cuba, el Consejo Multisistémico y la Brigada de Cultura de Arte. La primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Luis Crespo, informó que el próximo 3 de abril, jóvenes de todo el país recibirán condecoraciones por su destacado desempeño en diversos sectores de la economía y la sociedad. Para recordar la fecha y la de la